padrecito? ¿Como pa' qué? ¿Eh? Si yo no quería que estuviera presente aquí en el bautizo. Es el papá del niño, María de Jesús. Lo será de sangre, pero no de cariño, papá. ¿Eh? Porque ni siquiera de palabra, porque mi hijo nunca lo va a llamar papá. Ni siquiera va a saber que Juan Miguel es quien le dio la vida. No podrás evitar que tu hijo llegue a saber la verdad. Pues si yo tengo que ir y llevármelo lejos, lo hago, padre. Pero Juan Miguel no va a atormentarme. Ni tampoco voy a permitir que ande arruinando la niñez de mi niño. ¿Eh? Porque él es mío. Y va a llevar mi apellido, el apellido que me dieron a mí en el hospicio. Él nomás va a tener a su madre. No le va a hacer falta a nadie más. Yo creo que andas mal, María de Jesús. Tienes que aceptar que él es que es qué el onda, padre. Padre. ¿Que usted ya no me va a apoyar? Él es el padre. Pues sí, pero ¿ya no me va a apoyar? ¿Ahora ya se puso de su lado o qué? Hay algo que tú no sabes. Neta, yo no lo entiendo. Pensé decírtelo enseguida, pero no lo hice. Preferí esperar este momento. ¿De qué se trata? Ya desembúchelo, ¿no? ¿Te acuerdas que me pediste que averiguara lo del registro civil para tu hijo? Sí, ¿qué pasó con eso? A ver, ¿qué fue lo que averiguó? Cuando fui, ya sabían de la existencia de tu niño. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero cómo fue esa cosa, padre? Juan Miguel presentó hasta el acta de matrimonio de ustedes para comprobar que era su hijo legítimo. Es que no me diga eso, esto no es posible. Lo es. El niño se llama legalmente Juan Miguel San Román Velarde. ¿Qué? Es que no, eso no puede ser. Dígame que no es cierto, padrecito. Lo siento, hija, es así como te digo. ¿No te diste cuenta que cuando bauticé al niño lo llamé Juan Miguel? Ay, chale, hombre. Uy, es que yo no chequé el dato en ese momento. ¿Sabe qué, padre Anselmo? Desde que yo estaba en la hacienda de Leopardo, yo pensé que Juan Miguel era el mejor nombre para mi niño. Pero después me arrepentí. Juan Miguel ya había hablado antes conmigo. Es que yo estaba tan sacada de onda viendo a Juan Miguel ahí en el bautizo que no me di ni cuenta. Bueno, mira, ¿sabe qué? El nombre pasa. Pero mi hijo, con los apellidos de San Román y de Velarde, no. Eso yo no me lo trago nunca, fíjese. Porque ninguno de los dos, ¿eh? Ninguno.